Hola, soy Óscar Mata. Seguimos estudiando la declaración de fe número 6 de la Iglesia de Dios basada en el libro de doctrina En esto creemos. Hoy vamos a hablar del bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. A través del libro de los Hechos, el bautismo en agua es administrado por los creyentes, pero se le asocia muy de cerca con el bautismo en el Espíritu Santo, el cual es administrado por Cristo. En el día de Pentecostés, Pedro instruyó a sus oyentes, según leemos en Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Desde entonces en adelante, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu están estrechamente relacionados, aunque no son idénticos. Es decir, las circunstancias como son administrados no son idénticas. Veamos algunos casos. Felipe evangelizó a los samaritanos. Muchos de ellos fueron convertidos y fueron bautizados en agua. Pedro y Juan pronto vinieron de Jerusalén y les impusieron las manos y oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Es decir, ellos ya habían sido bautizados en agua, pero todavía no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo y hubo necesidad de orar por ellos. También vemos que después de la conversión milagrosa de Saulo cerca de Damasco, Ananías fue enviado para imponerle las manos para que recuperara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Sobre esta experiencia, Saulo se levantó y fue bautizado, es decir, que primero vino el Espíritu Santo y después el bautismo en agua. En casa de Cornelio, el bautismo en el Espíritu también precedió al bautismo en agua y fue integralmente relacionado al mismo. Entonces, en algunos casos, primero se recibía el bautismo en el Espíritu y después el bautismo en agua. Y en otros casos, que son la mayoría, el bautismo en agua iba primero y luego el bautismo en el Espíritu. En Hechos 19, Pablo preguntó a algunos discípulos acerca de su bautismo y si habían recibido el Espíritu Santo desde entonces. Cuando les explicó la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo en Cristo Jesús, ellos consintieron en ser rebautizados en el nombre de Jesús. Después de esto, Pablo les impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Estos cuatro ejemplos demuestran el estrecho enlace entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. En dos casos, el recibimiento del Espíritu precedió al bautismo en agua. Ese orden es invertido en los otros dos. De esta evidencia podemos concluir que tanto el bautismo en agua como el bautismo en el Espíritu fueron normativos en la iglesia, aunque las últimas manifestaciones no son completamente uniformes. Los que confían en Cristo Jesús deben ser bautizados en agua. Además, pueden asegurarse de que Él los bautizará con el Espíritu, ya que esa promesa, según está escrito en Hechos capítulo 2 versos 38 y 39, es para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. El Señor ya le ha llamado a usted. Si usted no ha sido bautizado, ¿por qué no lo ha hecho? Será bueno que usted busque a un ministro del Evangelio para ser bautizado. En la próxima clase hablaremos de la forma y la fórmula del bautismo.